Guillermo Lasso no ha pedido perdón al Ecuador. La política debe ser un ejercicio de absoluta responsabilidad y de enorme honestidad. Pero parece que de eso no entiende el malhadado Guillermo Lasso. Ya alcanzó su capricho y tiene su cuadro en el Salón Amarillo. ¿Qué más quiere? Por supuesto, en primer lugar, tiene que pedir perdón al Ecuador y sobre todo rendirle cuentas a la justicia en todo el sentido de la palabra. Pero como la desvergüenza es enorme, ha vuelto a la escena pública ofreciendo recuperar el poder político desde su empresa electoral, porque partido político no es. No pintó nunca así. En la Asamblea Nacional de este sábado 27 de abril, realizada en Guayaquil, Lasso expresó que su aparato político debe buscar un candidato para las próximas elecciones presidenciales del 2025. Y dijo también, con la nueva directiva que ha significado una renovación de cuadros y la opción por los jóvenes, creo ha empezado una nueva etapa de su vida política con miras a la participación electoral, cuyo fin es servir a los ciudadanos. Lasso sueña que creo se reinvente en esta nueva etapa electoral y para ello, según él, eso incluye dar paso a nuevos políticos y a jóvenes interesados en construir un país más justo y equitativo para todos. En sus palabras resuena algo grave. No ha pasado nada. No se responsabiliza de nada. Cree que el país que dejó es el de maravillas y se olvida que las peores masacres carcelarias ocurrieron en su mandato. La emigración volvió a ser un fenómeno dramático y no olvidamos que el caso El Gran Padrino está retenido por el peso de su influencia y sus maniqueos operadores judiciales. Y se quiere hacer el loco, que solo acudió a la muerte cruzada cuando sabía que lo condenarían en juicio político. Parece que su memoria es selectiva y su desfachatez política no tiene límites. ¿Cómo puede alguien salir a ofrecer a sus empleados, porque no tiene militantes ni seguidores, volver al poder para servir al país? ¿No fue suficiente que en 2 años conociéramos al verdadero banquero y al absoluto estafador político?